La tarde de este martes fue localizado el cadáver de un hombre en avanzado estado de putrefacción, el cual estaba encobijado, maniatado, además de que presentaba huellas de violencia y hasta el momento se ignora la identidad de la víctima. Fue cerca de las 13:15 horas cuando en la base de la Dirección de Seguridad Pública Municipal recibieron un reporte ciudadano que informaba de una persona tirada a un costado del Libramiento Sur a la altura de la colonia El Barril. Los policías se trasladaron al lugar y tras revisar el área localizaron el cuerpo sin vida entre la maleza y envuelto en una cobija de color rojo, por lo que resguardaron el sitio y solicitaron la intervención de las autoridades competentes. Más tarde arribaron los peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen USPEC, quienes se encargaron de realizar las respectivas actuaciones y al concluir con las diligencias, trasladaron el cadáver al Servicio Médico Forense de la ciudad de Zamora. Informó para Red 113, Javier Magaña.